bon dia. Felicitacions a Tomàs i al poble, un poble petit, però que fa una tasca cultural envejable. Llegiré uns poemes curts, el primer d'un llibre que jo treballo, la escultura i la poesia, a la vegada, en el mateix títol o pretext apareix tant l'escultura com la poesia. Este d'ací, el títol és Creixement interior, Crecimiento interior. Escribo en castellano porque ya es con una lengua dificilísimo poder hacer con ella la indagación, la amplitud, la profundidad que implica la poesía. Crecimiento interior. Crecer deviene de muertes, de luces perdidas y apagadas, de heridas deformes que te amplían los muros del alma, de elegidas renuncias, de cimas rodeadas. Deviene de pasos sin línea recta, deviene de amor. Y ahora hay una sorpresa, Carmen. ¿Te importa abrir la página 63 del libro? 63. No, pero es un otro libro. Es un poema de... No sabía si estaba el poema, Tomás, y había preparado otros. Del libro último, penúltimo, porque esta semana me llega el próximo. Sin cielo, sin cieno. En el espacio de la N está la L, y ni una cosa ni otra. En la página 63 hay un poema con dos letras. Es que Carmen tiene el libro. ¿Cuál quieres leer? ¿La letra inclinada o la otra? Sí, sí, venga, es una sorpresa, no lo sabía ella. ¿Te importa? Venga, pues te pones de pie y tú lees la inclinada sin parar, como una letanía. La cursiva. La cursiva. Cuando quieras empiezas. Tú no pares hasta que yo lo pare. Ella lee una especie de letanía, de música de fondo, y yo leo el texto o el texto vocal, el central, cuando quieras. Sin parar, seguido, Lanza Dios aullido, astilla, sierra, tormenta. El viento, cuerpo roto, ya murió en el azafrán, muerte, muriendo de la mazmorra sin aire entre los ojos clavos. Negros de muerte saliente en asalto a las vidas. Un dios huyendo en dolor de esos malvados, hábitos torcidos en la adrenalina que burla las tiaras y sus capas y los rictus por su boca de pantano tejiendo con servicia férulas de cieno nutridas en el odio. Sigue, sigue. Ostrusos, habladores, ya cuerpo solo del látigo cautivo en su propia muerte. Inquisidores torcidos, fuera de su cielo, acusan todavía con nombres inventados. Lo llevamos preparando una semana. Es que he visto que hay más de un docente. Un soneto, pero que sea breve. No, no, no es un soneto que sea breve. Solo tiene... Me ha parecido oír alguno con las jubilaciones y demás que hay más a un docente. A los docentes y a los que tienen una escuela mejor. ¿Dónde se giran las tornas en las células crecientes para que las manos no se estrechen blanqueando la boca en el amor? Para que la voz no construya un puente y las orillas no se miren o acaricien o levanten la escultura completa de una bondad. Para que la vida no valga la vida y ni un trozo o nada, por un tiro, la opresión, el desecho, el desamparo. Sé que hay una escuela verdadera que hace seres y abre el alma. Una escuela que te roban
y aminoran los tiranos, para que no sepas, ni te alces, ni disfrutes, ni pienses, ni comprendas el mundo, ni cambies su orden, ni te dé tiempo a ser bueno en plenitud. Gracias.